We are comparing here a little bit of the prices, checking out the prices of orange juice. 5.77. Bebida de naranja de la granja. 5.40. 3.05 centavos la imperial. Oh, 6 cervezas o Coca-Colas. Cervezas. Wow. Los precios aquí de esa de cerveza es 11.45. Estamos aquí en Super Selectos. La Estela 3x3.90. No está mal. La Pilsener 25.09. La cerveza regia 25x24 pack. Sí, estamos aquí ya en el Super Selectos comprando, comparando un poco los precios. Oferta 4.75 por la el yogur. Oferta 2 por yogur. La leche, vamos a ver qué cuesta la leche. Queso 1.70 el cuervo procesado. La leche cuesta 5.75 de los Estados Unidos, US dollars, right? And the other one costs 3.25. Están bien los precios. Cremas, silk, cheeses. Aquí vamos. Stop. Estamos en el Super Selecto chequeando aquí los precios, de comparando un poco los precios, que está más caro que allá en Canadá. Bastante más caro. El pescadito con todo y cabeza 6.39, 78, 4.56. Oferta de galleta, cookies, 3 for 2 pack for $3. Ya, esta cosa seria. ¿Qué dice aquí? Garlic. Oh. Pasta. 73 cents. Macaroni and cheese, 48 cents for the pack like this. That's good. Oh, allá pasó Ángela. La gente haciendo cola para comprar la carne. ¿Qué dice la carne? Oferta, ahorro. Hueso de yugo libra, 2.49 pound per pound. Different products, productos de diferente clase. No se me ha parado esto, el arroz, rice. 2.25. Está bien. 65 centavos. Es que I lost that, perdón. Anyways, all the prices here, you can compare. Canola oil, that little container cost $14.50. Este virgin oil, aguacate, aceite de aguacate, cuesta $14.60. Son caros los precios, pero así está la cosa. Estamos en la misma, casi igual, o más caro que en Canadá, quizás. A little bit more expensive than Canada, I think.
Look at this. This is oil, that bottle right there. Cost $9.50. Wow. Anyways, I hope you guys can see that the cost of living in El Salvador is going up. El costo de vida aquí en Canadá, en El Salvador, está bastante alto. Los precios son altos. La gente que compra aquí en los súperes es porque tienen billete. O es que trabajan dos o tres en la familia. Pero los que ganan menos, the ones that earn less, they have to buy outside in the markets and on the markets outside, en los mercados afuera, ¿verdad? Así es de que, bueno, ya tomé unos precios aquí de cómo está el costo de vida en El Salvador un poquito. Aquí estamos en el Super Selectos, uno de los mejores mercados de El Salvador. Van a abrir 8 más. They're gonna be opening 8 more, otras 8 sucursales más de Super Selectos esto. Así es de que, cheers. Hope you guys enjoy this mini video that I made for Super Selectos here in El Salvador. Oferta, margarina de Marisol. Ahí quedó.